Venimos en el desierto. ¿Cómo rayos vamos a llegar al Triángulo de las Bermudas si eso está en el mar? Oh, vamos a llegar a las costas y de ahí tomaremos un ferry. Ese ferry nos llevará allá. ¿Un ferry que nos lleve al Triángulo de las Bermudas? África está lleno de gentes con mucho dinero, muchos turistas locos que no saben en qué gastar sus millones, señor Doc. No había pensado que no me es muy buena idea ir al mar. ¿Y por qué no? No me gusta el mar. Oh, no se preocupe, señor Chukis, ni lo notará. En cuanto usted se sube al ferry, no siente nada. Si te das cuenta que tengo que sumergirme en el Triángulo de las Bermudas para poder obtener la reliquia. Oh, sí, cierto. No te preocupes, Chucky. Para eso estamos juntos, todos como un equipo. ¿Ya vas a empezar otra vez? Es que tengo mucho miedo que este equipo se separe. Digo, es como One Direction o cualquiera de esas bandas de chicos que tienen éxito y se terminan separando. Eventualmente tendremos que hacerlo. Pero no te preocupes, siempre podrás contar con nosotros, Deadpool. No se preocupen, chicos. Basta de sentimentalismos. Obtendremos su reliquia y les irá totalmente fenomenal. Oh, joder, estos demonios no nos dejan en paz ni un solo segundo. ¿Cuántos más faltarán? No lo sé. Preguntémosle al animador. A ver, Dopinder, con permiso. No. Esos son los comentarios de los fabulosos suscriptores de Lema Kiro que siempre andan pidiendo saludos. Saludos, chicos. Ajá. Vaya, pues parece que es el último. Digo, era algo demasiado obvio ya que casi llegamos a nuestro destino. ¿Por qué nos detenemos, Dopinder? El carro se atascó, señor Poole. No puedo moverme. Venimos sobre la arena, ¿no? Así es. Un demonio de arena, otra vez. Pues sería lo más fácil porque ya sabemos cómo derrotarlo. Será mejor que salgamos a investigarlo. Bueno, esa cosa ya se cayó, así que el demonio está con nosotros. Así es, Deadpool. Ojos bien abiertos todos. Allá, miren. Vaya, vaya. Ustedes tres le han causado muchos problemas a mi padre. Pero tranquilos, yo por fin terminaré lo que mis hermanos empezaron. Sinceramente, serpiente, estamos hartos de enfrentar a demonios. Así que espero que ya no haya más de ti, ni de tus hermanidemonios. No se preocupen, no habrá más. Porque conmigo será suficiente. ¡Chucky! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se lo comió! ¡Chucky! Bueno, es hora de aplicar todo lo aprendido en esos tutoriales de YouTube de cómo subirse a un toro mecánico. ¡Wow! Creo que lo tengo, lo tengo. ¡No! ¡No lo tengo! Espera, ¿qué sucede? Las chispas lo están dañando. ¿Acaso será posible? Puede que sí. Ya han habido demonios que sus debilidades son los elementos. Este podría ser el fuego y las chispas lo están dañando, así que puede ser eso, pero sana muy rápido, así que ni siquiera gastes tus balas. Tienes razón. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Ja! Yo tengo esto. ¿Una lupa? El peor enemigo de las hormigas. ¡Ah, no! Ustedes. Bueno. Vamos a ver si valió la pena haberle robado esto a Strange. Bueno, aunque tenía dos de ellos, ¿no? ¿Para qué necesitaría dos? Bueno, así ya me siento mejor por habérselo quitado. A ver si funciona. ¿Qué carajos estás haciendo, Doc? ¿Hechicería? ¿Artefactos de hechicero? ¿Quién carajos eres tú? ¿Quién carajos? ¿Cómo rayos obtuviste eso? Te destruiré. ¡Ja! Solo tengo esto para ti. Tic, tac, Chucky, sigues vivo. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el Todopoderoso, se ha hecho mi socio, mi buen amigo. Eso fue totalmente desagradable. Necesito un baño. No te preocupes, ya casi llegamos a la costa, donde podrás darte un buen chapuzón. Pensé que te había perdido, Chucky. Doc, la serpiente sigue ahí. ¡Oh, sí! ¡Caja de Pandora! ¡Haz lo tuyo! Ahora sí estoy tranquilo. No te preocupes, Doc. Tienes Chucky para rato. No sé qué hubiera sido de esta aventura sin ti, Chucky. Sin ninguno de los dos. ¡Somos un equipazo! ¡Así es! ¡Y se viene lo mejor! Nunca he visto el Triángulo de las Bermudas. ¿Ustedes sí?
Por supuesto que no, ¿qué carajos? Pero dinos, Chucky, ¿cómo rayos es el interior de una serpiente gigante endemoniada? Es extraño y húmedo. ¡Oh! ¡Dopinder, chicos! ¿Saben, se ven bien pro luchando contra todos esos monstruos? Gracias, Dopinder, pero ¿por qué te quedas ahí? Digo, capaz si te puede pasar algo. Le sorprendería la cantidad de suertes que puedes tener. ¡Sigo vivos! ¿A dónde sigue ahora, Dopinder? Vamos directo y sin escalas a la costa para tomar el ferry, señor Poole. Ya estamos a puntos de llegar. Excelente, porque necesito una piñita colada. Así que, adelantemos esto hasta el punto en el que llegamos al ferry. Que ya llegamos, ¿no? Así es, señor Poole, ya estamos en el ferry. Puede bajarse a disfrutar la vista. Yo me quedaría aquí cuidando el carro. ¿Quieres que te traiga algo de comer, Dopinder? Oh, yo también quiero unas piñas coladas. ¡Qué buen gusto tienes! Bueno, ya estamos en el ferry. Un paso más cerca de nuestro objetivo, Chucky. Todo saldrá bien, Dog. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¡Chicos, piñas coladas gratis para todos! Venga, no le van a decir que no a unas buenas piñas coladas. ¡Disfruten el viaje! Porque capaz si no salimos vivos de esta, digo... ¡Salud!